¡Hey, hola! Yo soy John y al parecer todo el Among Us está vacío en el futuro. No hay nada aquí. Hemos perdido contra el dios porque borró a los dioses buenos a mis amigos. Pero al menos estás tú aquí, ¿verdad? ¡Espera, espera! ¡No te vayas! Necesito tu ayuda para revivir a Chrono Lumings, Brillito Chromings, todos mis amigos de Among Us. Ayúdame en esto, por favor. Te lo agradeceré demasiado. Deja tu like. Con eso tendré suficiente poder de todos para poder traerlos de vuelta. Gracias, gracias por dejarlo. Gracias por apoyarme. Ahora sí, trataré de romper el tiempo. Millones de años después, todo esto está muy vacío en Among Us, pero finalmente hallé la manera de traerlos de vuelta. Acompáñame. 3, 2, 1, viajemos hasta el inicio de todo. No juegues Among Us en el pasado, el inicio de todo. Mira, son todos los universos de Among Us que ese ser malvado creó. Y en uno de ellos está Chrono, y Lumings, y Dark, y Brillito, y todos ellos. Necesito encontrarme rápidamente. ¡Sígueme! Millones de años después, en ese universo... ¡Alto ahí! ¡Chrono, Lumings, John! ¡Esperen! ¡Estoy aquí! ¡No me ven! ¡John, alto! ¡Hagan algo! ¡No! ¡Ey! ¡Espera! ¡Tú eres John! ¡Chrono! ¡Lumings! ¡Brillito! ¡Chromings! ¡Están ahí! ¡Me escuchan! ¿Qué? ¡No me escuchan! ¿Por qué no me hacen caso? ¡No! ¡No me pueden escuchar! ¡Estoy aquí! ¡Me ven! ¡Véanme! ¡No! 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 ¿Por qué no me escuchan? ¡No puedo intervenir! ¡No puedo cambiar el tiempo nunca más! ¿Pero por qué? ¡No puedo! ¡No me ven! ¡No, no se vayan! ¡Espérenme! ¡El futuro de Among Us! Intenté demasiado para poder revivirlos. ¡No puedo hacer nada! Este no es mi multiverso. ¿Por qué? No. Debe de haber alguna forma. Con los suscriptores y los likes lo lograré. Yo sé que sí. Y para eso... creo que ya sé lo que tengo que hacer en el futuro. Activando poderes multiversales. Creación de un multiverso justo ahora. He creado otro multiverso de Among Us. Y ahora fusionaré ambos universos. Y no sé qué me va a pasar, pero lo haré por Chrono, Lumings, Brillito, Chromings. Por todos mis amigos. Todos los universos de ambos multiversos de John y la identidad maligna se estaban combinando y estaban colisionando. Y esto era el suceso más extraordinario de todo Among Us, dado que John logró encontrar la manera correcta para poder revivir a sus amigos de Among Us. Ya que con la combinación de ambos multiversos logró obtener una cosa muy extraña que era parte de la línea del tiempo original de todo Among Us. Y así John volvió hacia el inicio de ese caos supremo. Muy bien, deseenme suerte, suscriptores. Justo ahora llegaré hacia allá. Chrono, Lumings, Brillito, Chromings, los salvaré de una vez por todas. Tantos millones de años en el futuro y ahora sí llegaré y terminaré con esto de una vez por todas. Oh, vaya, vaya. Han vencido al dios supremo Hipernova, pero ahora, ¿qué podrá pasar? Dark, adiós. Chrono. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Entidad, tienes mucho poder. ¿Qué? Vine del futuro a detener todo esto. Ríndete ante mí, soy más poderoso que tú y yo puedo derrotarte con un solo instante. Señor, esa entidad es muy poderosa. No podemos ante él. ¿Cómo tiene tanto poder? No. Nadie debe de ser más poderoso. Este es mi multiverso y será ¿qué haces? ¡No!
¡Para! ¡No! ¡No! ¡Crono! ¡Lumins! ¡Brillito! ¡Están aquí! ¡Los he salvado! ¿Me recuerdan? ¡Soy yo! ¡Soy John! Vi que apareció una entidad de Among Us que decía que era mi yo del futuro y al parecer nos había salvado de esa entidad tan desconocida de Among Us y estábamos agradecidos con él. Tanto Crono como Lumings y Ion y Brillito y Chromings y Emings y Dark estaban muy agradecidos ante el peligro que representaba esta entidad de Among Us, la cual había sido borrado por este yo que era mi yo del futuro misteriosamente. Entonces ya estábamos todos a salvo de lo que había pasado en ese universo. Y en eso, esa entidad que se llamaba John dijo lo siguiente: llegó el momento de arreglar todo esto. No peleen nunca más, impostores y tripulantes. Yo sé que el futuro es prometedor y es por eso que desde ahora yo cuidaré todos sus universos de este multiverso. No teman nunca más. No les pasará nada. Al parecer estábamos ante la presencia del dios del multiverso de todo Among Us, que había detenido a la entidad más maligna de todo Among Us, y ahora todo era muy bueno para él, ya que él nos consideraba su amigo misteriosamente porque él era mi yo del futuro. Y entonces esa entidad abrió un portal interdimensional que absorbió toda la digitalización que Hypernova había hecho, y el universo 1 de cual provenía tanto Crono como Lumings había sido arreglado. Emings y Dark se fueron a su universo y yo ya estaba muy feliz con ellos en ese universo de Among Us. Lumings había conseguido tener otro Chromings con Crono. Brillito había crecido demasiado y se había hecho muy grande, y yo seguía jugando Among Us en el futuro. Pero mientras estaba jugando, vi que ese John se apareció enfrente de mí y me dijo lo siguiente: hola, yo soy John y soy tú de otro multiverso, pero ya he arreglado todo. Todo está muy bien y me alegro de que tú estés aquí con Crono, Lumings y su familia. Me uniré a ti y seremos dos dioses de un multiverso en uno solo. Luego vi como si esa entidad se acercara a mi Among Us y mi Among Us la absorbió totalmente y ahora irradiaba un aura muy naranja desconocida. Ya estaba muy feliz por lo que había pasado. Todo el universo 1 de Among Us y todos los demás 41 universos vivían en armonía gracias a que ese John misteriosamente lo arregló todo, y así terminó esta historia de Among Us.